Usted, don Lorenzo, el nuevo médico. Yo, a Tirano Ruy Gómez, el alguacil, para servirle. Tengo que decirle una cosa, don Lorenzo. ¿Usted dirá? Ya le habrán dicho lo mal que está la cuestión del alojamiento. En este pueblo, por no haber, no hay ni posada. La guerra la tiró abajo. Pero a mí me dijeron que sí, me quedaría. A usted le dijeron, a usted le dirían. Mire usted, don Lorenzo, los tiempos se han puesto muy mal. Nadie que hacerse cargo de nadie, ni siquiera tratándose del médico. Las mujeres no pueden andar guisando y haciendo comidas para uno que sea de compromiso. Usted disculpe, don Lorenzo, la vida se ha puesto así. Muy bien, pero en alguna parte de vivir. No me saltere, don Lorenzo. Usted no se queda en la calle. Ahora que, de momento, solo le puede dar alojamiento una mujer y tengo que advertirle, don Lorenzo. Es una pobre loca, pero nada de importancia. ¿Loca? Sí, pero inofensiva, no me se apure. Espero que no le choquen las cosas que ella le diga, don Lorenzo. Por lo demás, fue limpia, pacífica y muy arreglada. Solo será por 2 o 3 días, don Lorenzo. Bienvenido a esta casa. Este armario es muy grande. Podrán caber todas sus cosas. Aquí duerme mi Manuel. Mi hijo, que ahora está en la ciudad. Ya se puede figurar cómo cuido yo este cuarto. ¿Cuántos años tiene su hijo? 16, cumplirá para el agosto. Es más listo. Con unos ojos. Perdone, ya me figuro. Son las tonterías que digo. Es que no tengo más que a mi Manuel en el mundo. Ya ve usted, mi pobre marido murió cuando el niño tenía 2 meses. Desde entonces... Perdone. ¿Le sirvo ya la cena? Sí, gracias. Enseguida voy. Tengo vino dulce, si usted quiere. Lo guardo siempre para cuando viene a verme mi Manuel. ¿Qué hace su Manuel? Está de aprendiz de zapatero con unos tíos. ¿Y qué es más avisado? Verá qué par de zapatos me hizo para la Navidad pasada. Ni a estrenarlos me atrevo. Ya ve usted. Mi Manolo. Muy bonitos. Ay,
No hay cosa igual como un hijo. Ya le digo yo. No hay cosa igual. Ya ve usted. No tendría yo motivos, según dicen todos, para alegrarme mucho. Apenas casada quedé viuda, sin nada más que mi hijo. ¿No va a trabajar una mujer hasta reventar solo por verle crecer? Ya ve usted. Por ahí dicen que estoy loca. Loca porque le he quitado del campo y le he mandado a la ciudad a aprender un oficio. Usted conoce la ciudad, ¿no? Es un buen lugar. En estos tiempos, cualquier sitio es una pesadilla. Realmente yo prefiero el campo. Verá, me gusta la tranquilidad. Quizás la ciudad no sea un lugar agradable. Pero yo no quiero que mi hijo sea un hombre quemado por la tierra como lo fue su padre. Y esto no creo que sea sacrificio. Es egoísmo. Solo egoísmo. Pues no es para mí todo lo que le dé a él. No es él más que yo misma. No entienden eso en el pueblo. Ni los hombres, ni las mujeres. Locos son los otros. ¿Cómo dice? ¡Qué locos son los demás! Pues eso digo yo. ¡Qué locos son los demás! Gracias. Buenos días, don Lorenzo. Ya está todo arreglado. La Juana, la de los Guadarrama, lo coge a usted en su casa. Ya verá lo a gusto que se encuentra. No quiero ir a ningún lado. Estoy bien aquí. ¿Aquí? Esta mujer no está loca. No está loca una mujer que vive porque su hijo vive. Es una madre. Una buena mujer. Tan llena de felicidad. Esta mujer no tiene ningún hijo, don Lorenzo. Se le murió de meningitis hace lo menos 4 años. Don Lorenzo, el desayuno está listo. Déjemela. Es difícil de darle cuerda. A mi Manuel siempre le pasaba. Siempre que viene la escucha todas las noches. Ya le conocerá cuando venga en Navidad. Me gustará mucho conocerle. De veras que me gustará.